¿Qué tal, amigos? Somos Han y Luis y esto es Vagando con Brian. Bueno, ahorita nos encontramos en una tienda coreana, pero tienen varias cosas. Ahorita estamos al fondo donde tienen varias cosas, pues como de congelados. Vean, todo está absolutamente en coreano. Konsai. Tienen dulces. ¿Qué más vieron ustedes? Calamar, pulpo, frutas secas. Hay frutas frescas también, ¿no? Ah, también. Sí, hay muchísimas aceites. Cosas. Hay ramen. Hay botanas como estas, ya yo creo que ya las vieron en varias tomas. Hay incluso estos tipos de buñuelos que están muy buenos. Y aquí hay algas, hay cosas de todo tipo, también hay arroz, avena, lentejas, todas las cosas coreanas que se puedan imaginar. Está muy grande esta tienda, porque nos encontramos en el barrio coreano y les vamos a enseñar qué pueden encontrar. ¿Qué es eso? Miren. Es una galleta. Es una galleta que... de nori. Ah, una galleta de arroz cubierta de algas. Es como si fuera ¿Eso mamut? Es un pie. Es como si fuera el mamut, ¿no? Con té verde. Con té verde, ¿no? Y esta cosa sí está muy extraña para nosotros, ¿eh? Pulchip chita. Se llama oyoso. Ah, de pizza. Oyoso. Ah, no, pizza, pizza. Dice. Pizza. Pulchip chita. Rayos, mi coreano es muy malo. Pero hay muchas cosas. Hay de camarón. Hay un buen de cositas. ¿Ese es de qué son? Sabor elote. Sabor elote. Asado. Estamos saliendo de esta tienda ahorita, véanla. Se llama, bueno, dice Asian Market. OK Mart. ¿Ya compró todas sus compras? Cálmate. Yo compré un pequeño chocopay que, pues, ya he probado, creo, ¿no? Pero, pues, pueden comprar cosas así. Está muy bueno, ¿eh? Bueno, ahorita ya salimos de la tienda, como vieron. Y les recuerdo, también hay varios restaurantes coreanos de este lado. Para allá hay un restaurante que se llama Goginara. Del cual ya hice un video, se los voy a dejar aquí arriba en una etiqueta para que puedan ir a verlo. Está muy padre, pero por ahora vamos a seguir. Hay varias tiendas, todavía está, digamos, un poco pequeño porque sigue habiendo muchos bares, es zona rosa. Ahorita estamos en Génova, pero pues vamos a seguir avanzando y ahorita van a ver que encontramos un poco más de cosas. Ahorita llegamos a otro de los locales coreanos, que es este, Copycat, que es muy popular también entre los coreanos, entre las personas que les gusta la cultura coreana. No vamos a pasar porque pues no tenemos dinero, somos pobres. Me di un Starbucks. Sí, está más barato que el Starbucks, ¿no? Por un poquito más barato, según yo. Pero encuentran también varios tipos de café, varios tipos de bebidas. Para que se den una idea, está entre Hamburgo y la calle del Ángel de la Independencia. Tiene tres niveles y hasta arriba tiene una mesa como para reuniones o algo así. Está bastante padre el lugar y sinceramente me gusta mucho más que un Starbucks. Wow. Si les gusta la cultura coreana, seguramente tienen que venir aquí. Bueno, ahorita estamos en otra tienda, pero la verdad no sé si me dejen grabar, así que estoy grabando como escondidas. Pero esta es un poco más casera, ¿no? Como más normal, más típica. Hay varias cositas, se parecen mucho, el precio es similar. Y también hay otras cosas como de comida. Hay kimbap y hay pastelitos de arroz. Pero ahorita les voy a enseñar una toma si puedo. Pero vean más o menos cómo está la onda. Hay peras y de este lado está el kimbap. Hay varias cosas, salsa para la tteokbokki y allá están los pastelitos de arroz. Ya voy a cerrar esto porque a ver si no me regaño. Bueno, ahorita ya acabamos de salir y sí compramos kimbap para comer. Vean la tienda. La verdad, está más agradable, ¿no? ¿Me enseñan qué compraron, por favor? Mochis. ¿Cómo? Mochis. ¿Qué es un mochi? ¿Es el arroz? Mochi es una especie de panecillo de masa. ¿De masa de qué? ¿De arroz? ¿O de...? Sí, de arroz. Sí, harina de arroz. Entonces es japonés. Es pero es japonés, entonces... Bueno, pero esta marca es coreana. No, es japonesa. ¿Es japonesa también? Sí, ah, chisachi, sí, es cierto. Estoy diciendo. Me han estafado en el barrio coreano. No, porque sí no hablaban en coreano. Es asiático, pero ellos sí hablan coreano. Ah, sí, es cierto, tienes razón. En esta tienda todos eran coreanos, todos hablaban. Y de hecho llegó un señor coreano a comprar y es como todo coreano. El de allá nada más era como el jefe, ¿no? El cajero, y había muchos trabajadores mexicanos
acomodando todas las cosas, pero aquí sí son coreanos. Y solicitan empleado. Empleada. Así que, pues si quieren trabajar en una tienda de estas y hablas coreano, seguramente te contratan. Y esa nada más. Nosotros compramos este y ahorita lo vamos a probar. Es kimbap, que se parece mucho al sushi, pero no es sushi, porque es kimbap. Vean más o menos cómo es. Tiene un relleno como de huevito, unas verduras, zanahoria. Es sushi coreano de vegetales. Zanahoria. Es sushi coreano de vegetales, claro que sí. Tiene zanahoria. De la parte de arriba. ¿Y qué es esto, rábano? No sé, pruébalo. Se ve como naranja. Pruébalo y dime qué tal. Recuerden el nombre, kimbap. Está como durito del centro, ¿no? Tenía salchicha, huevito, zanahoria, algo amarillo que no sé qué sea. Sushi de verduras. El sushi no es así. Es dulcecito. Así. Y este día del plátano. ¡Ay, mi cheto! Compraron también ahorita estos, que son botanas dulces, que es algo muy típico de Corea. Son chetos. Son chetitos de banana. Y esta cosa que parecen sabritas son de... Ah, son papas, ¿no? Sí, son papas con miel. Miel, sí, con miel. Y están bien infladitas. ¡Huelen a plátano! Saben a chicle de plátano. Saben bien. ¡Ah, huelen a chicle de plátano! Miren, están muy buenas. Prueba uno, Hani. Están buenísimos, ¿no? Ahorita todavía vamos a ir a otra tienda a ver qué más hay. No me queda dinero. Nada más a ver, ¿no? Chismosería. Me quedan 20 pesos. Me queda esto para derrochar a lo bastardo. Pobres de ustedes, no pueden probar esto, pero ni modo. Ahorita ya estamos en la última tienda que vamos a visitar hoy. Se llama A-Mart, que está por ahí. Igual, no sé si me vayan a dejar grabar, entonces a lo mejor me pueden sacar. Así que lo voy a hacer ahorita discretamente, pero igual hay muchos productos coreanos de todo tipo. Esta es la primera tienda que yo conocí. Es el ramen. Y tiene un buen de cosas bien padres. Tiene bebidas alcohólicas y cosas así. Este es el de ramen. ¿Vean? Es este local. Y pues vamos a entrar ahorita, voy a grabar un poco, pero no voy a entrar grabando porque si no me van a correr. Están unos pasillos más pequeños. Entonces, aquí hay bastante ramen, hay udon. Igual hay buenos precios, ¿eh? Este, creo que es el que tiene mejores precios. Este cuesta 20. Aquí tenemos 35. Está en 22. Este que está en 22, que ya está en 30. En 30. ¿No? En este lugar está un poco más barato todo. Acá tenemos igual bowl de ramyeon con kimchi. Samyang. Y el otoki está en 16. Te digo que la comer está en 15. Aquí está más barato el otoki también. De este lado también tenemos té. Aquí hay cosas más mexicanas de empresas normales, por si también quieren comprar algo así. Y aquí tenemos salsas. Aquí igual podemos encontrar un poco de enlatados y podemos comprar cosas por paquetes que salen un poco más baratas. ¿Hay más de esos? Muchas gracias. ¿Y estos?